Las semillas son el insumo necesario para cultivar productos agroalimentarios. Garantizar su calidad en la producción es vital para la seguridad alimentaria del mundo. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que cuenta con una política nacional de semillas, como resultado de la acción conjunta de entes gubernamentales, organismos internacionales y el sector semillerista costarricense. Una política nacional de semillas viene entonces a orientar, a tener una guía, a darle un norte al país de qué es lo que todos esos actores necesitan para entonces proveer un mejor ambiente semillerista. Y ese ambiente es vital para la seguridad alimentaria del país. La construcción de la Política Nacional de Semillas inició en el 2015, impulsada por el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas SIGRAS de la UCR. Para su planteamiento se realizaron talleres de consulta con productores, académicos y entidades públicas y privadas involucradas en el sector semillerista del país. La política define los lineamientos en 8 ejes estratégicos. Incluyen el desarrollo de variedades vegetales, la producción de semillas, la extensión agrícola, el mercadeo de semillas en el país. Incluye también el tema de fortalecimiento de capacidades en materia de tecnología de semillas y mejoramiento genético, el desarrollo de empresas semilleras, que es un eje muy importante, el tema de mercadeo y la plataforma legal en semillas. La UCR contribuye con el eje del desarrollo varietal. El mejoramiento genético de las variedades de semillas es una de las acciones impulsadas a través de proyectos que buscan la diversificación y el abastecimiento más allá de los granos básicos. La universidad ha participado de forma activa, por ejemplo, sobre todo esfuerzos de la Estación Experimental Fabio Audrit para proveer lo que es semilla, por ejemplo, de papaya, de híbridos de papaya. También se ha trabajado con lo que es híbridos en tomate, también con chile. En la construcción de la política participaron la Oficina Nacional de Semillas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se recibió el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA.